Hola, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a Noticias LPTV. Les saluda Cindy Regidor y llegamos ya a 24 de abril del año 2014. Estamos preparados con media hora de información a través de www.laprensa.com.ni. Gracias por estar con nosotros un día más en este jueves y recuerde que también estamos brindándoles información con todos los detalles a través de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook y también en Twitter. De inmediato empezaremos con la información para este día. Esta mañana en el MTI, el Ministerio de Transporte e Infraestructura, se realizó un simulacro ante sismos. Esto con el objetivo de que los empleados públicos de esta institución estén preparados ante esta eventualidad. Veamos el reporte de Francisco Valle. El MTI realizó la mañana de este jueves un simulacro de evacuación como parte de la orientación del gobierno de realizar simulacros en todas las instituciones públicas, con el objetivo de crear capacidad de respuesta y mayor seguridad para todos los ocupantes. Así lo hizo saber Norman Mora, miembro de la Dirección de Atención y Prevención Territorial del SINAPRED. Los simulacros dejarán ver algunos aspectos por mejorar y con el seguimiento que se va a hacer a través de las unidades técnicas de enlace de cada institución y el apoyo de las instituciones de primera respuesta pertenecientes al gobierno y ONG, vamos a mejorar las condiciones de seguridad de las personas. Los trabajadores que participaron en el simulacro expresaron estar claros de las medidas de seguridad a tomar en caso de un sismo. Todos los trabajadores tenemos pleno conocimiento cuáles son las rutas de seguridad y los campos a seguir. Aquí, como miran, no es solo un edificio, sino que está repartido como más de 5 edificios. Entonces, cada edificio sabe dónde va a ir a su zona de seguridad. Para Noticias LPTV, Francisco Valle. Y precisamente en estos días se dan a conocer los resultados de investigaciones acerca de la sismicidad, en específico de nuestra capital, Managua. Fallas activas en Managua. Este es el nombre del foro realizado esta mañana por el Instituto de Geología y Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, junto a la Agencia de Cooperación Internacional del Japón. Ahí se presentaron los resultados de estudios de 6 fallas activas de la capital, que empezaron desde el año 2010. En la actividad, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón entregó equipos valorados en casi $100,000 para la ejecución de estudios de ingeniería sísmica, sistemas de posicionamiento global GPS e imágenes satelitales para contribuir a la microzonificación sísmica de la ciudad. Los resultados de estos estudios serán compartidos con las autoridades pertinentes. Estas presentaciones se las vamos a realizar también al INETER y al SINAPRED, que conozcan esta presentación, de modo que sea ese insumo valioso que puede ser un gran aporte para la toma de decisiones. Bueno, y también esta mañana los medios de comunicación aprovecharon para preguntarle a los especialistas acerca de la vulnerabilidad de esta capital ante la situación sísmica. Esto fue lo que dijeron. Toda la ciudad de Managua es peligrosa si de sismicidad y sus riesgos hablamos. Esta mañana varios expertos se refirieron a la vulnerabilidad de la población capitalina e hicieron hincapié en que uno de los puntos claves para prevenir desastres es la adecuada construcción de las viviendas e infraestructuras en toda la ciudad, especialmente cuando se trata de la calidad de los materiales. La población en riesgo depende de dónde está ubicada, cómo construye, cómo están las estructuras con respecto a las urbanizaciones, cómo los estudios que se hacen localmente, etcétera, ¿verdad? Pero todos tenemos conciencia que vivimos en una zona de un ambiente geológico tectónico muy dinámico, con fallamiento, y que tenemos que aprender a convivir con eso. Los ciudadanos de Managua deberían de entender que todas las reglamentaciones que hay para construcción son a su favor. O sea, somos nosotros los que debemos de preocuparnos, ser nuestros propios inspectores. No esperar que te llegue la alcaldía a estar chequeando, sino vos mismo controlar tu bloque, controlar la arena, controlar el cemento, controlar el hierro. Porque todo el mundo cree que se va a ahorrar 4 pesos pues, al construir más barato y violar pues, las normas que le están poniendo. Y es la propia seguridad de nosotros la que debería estar prevaleciendo para protegernos. El Consejo Nacional de Universidades ya ha hecho un recuento total de los daños que han tenido las infraestructuras de las alma mater de la capital y también del departamento de León. Telémaco Talavera habló al respecto. Como decíamos, hay 3 universidades que han sufrido daño, la UCA,
la UNI, pero son algunos edificios viejos, y la mayor afectada ha sido la UNAM León, donde incluso el edificio de ciencias químicas ya no puede ser utilizado, va a tener que ser demolido, y otras estructuras lo que van a tener que ser es reforzadas para evitar el daño. El resto todas son utilizables, pero reforzadas, pero el edificio de ciencias químicas tiene que ser demolido y construido, nada más que ahora, digamos, en mejores condiciones para ser menos vulnerable ante la actividad sísmica de cualquier naturaleza. Vamos ahora a cambiar de tema y en la Asamblea Nacional la Comisión de Infraestructura y Servicios se reunió esta mañana con las constructoras y diferentes representantes de la empresa privada para discutir una posible reforma a la ley de viviendas. Veamos el reporte de Isayana Martínez. La Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos de la Asamblea Nacional se reunió con los representantes de la Cámara de Construcción, la Cámara de Urbanizadoras, miembros del COSEP e INDEC, para hablar sobre una iniciativa de reforma a la Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social y sus reformas, y la Ley Orgánica del Instituto de Vivienda Rural y Urbana. Según Edwin Castro, jefe de la bancada del Frente Sandinista, ellos esperan que este dictamen se firme a más tardar mañana, para así acelerar el proceso para los adquirientes de las nuevas viviendas. En apoyo a subsidios a los intereses hipotecarios, hasta $32,000, que ahorita estaba hasta $20,000. Ese subsidio se le da al adquiriente para que hasta 2.5%, para que se le disminuya su interés bancario y que pague menos mensualmente. ¿Cuánto es la demanda más o menos que pueden tener estos programas habitacionales? ¿Qué es lo que se prevé en el país? Bueno, esperemos que lleguemos por lo menos a 5.000 viviendas por año. Para el presidente de la Cámara de Urbanizadoras de Nicaragua, CADUR, Ricardo Meléndez, la Cámara solicitó que la iniciativa se apruebe pronto, pero no es porque haya problemas latentes con los créditos bancarios. Ahorita el problema no es el financiamiento a la población o a los compradores de vivienda, no es capacidad de construcción, no es cantidad de proyectos, no es cantidad de vivienda, es generar los incentivos apropiados para que lleguen a la población y poder satisfacer la demanda. Los bancos han venido flexibilizando su política de colocación de fondos, la población le ha demostrado a los bancos que somos buenos pagadores, la mora no excede el 0.8%, entonces hay confianza en la banca, en el sector hipotecario, a tal nivel que ya la cartera hipotecaria ya excede los $450 millones. Noticias LPTV, Isayana Martínez. El jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, ha informado que de los 6 hospitales móviles que esta institución posee, 3 están funcionando y continuarán en funcionamiento mientras no se baje la alerta roja que ha decretado el gobierno de Nicaragua. De cara a esta emergencia, con la sismicidad y los terremotos que se dieron en la semana pasada y en días pasados, nosotros mantenemos desplegados 3 hospitales en la capital, uno en Don Bosco, otro que tenemos en las instalaciones del Centro Superior de Enseñanza Militar y otro que tenemos desplegado en los sectores de Ciudad Sandino. Todo previendo pues una situación de emergencia, pues donde derive, digamos, la atención. Son medidas preventivas que tenemos que hacer, entendiendo, ¿no?, que la prevención y las actividades que podamos hacer de previo son las que nos aseguran mayores condiciones para atender a nuestro pueblo. Todavía no hay una fecha para la inauguración del puente Santa Fe que comunica a Nicaragua con Costa Rica a través del río San Juan. Veamos el reporte de Francisco Valle. Pese a que el gobierno anunció desde el mes de enero la conclusión de la construcción del puente Santa Fe que conectará a Nicaragua con Costa Rica, aún no se fija la fecha de inauguración. Así lo informó José Amadeo Santana, viceministro del MTI. Bueno, hay una fecha tentativa los primeros días de mayo y se están haciendo las gestiones con Cancillería y la Embajada de Japón, pues porque hay algunos invitados que vienen inclusive de Japón que participaron en la gestión de obtener el financiamiento, pues. Yo espero que en los próximos días ya tengamos una fecha definida, pues, y la demos a conocer públicamente. Por otro lado, Santana se refirió a la solicitud que realizó Costa Rica de inaugurar el puente hasta el segundo semestre. Bueno, eso lo está manejando la Cancillería y la Presidencia. Yo espero que nosotros como entidad ejecutora, pues, una vez que tenga definido esa fecha, pues nos los hagan saber. Y aquí en nuestra capital, Managua, parte de la carretera Masaya y su ampliación estaría finalizada para finales del mes de mayo. Ahorita nosotros estamos trabajando en
400 metros en la banda este. Espero que nosotros a finales de mayo tengamos unos 400 metros más de un cuarto carril. Entonces ya estaríamos completos desde la Centroamérica, la John Paul Jenny, más allá de la segunda entrada de las colinas. Entonces vas a tener un buen trecho, como más de 3 kilómetros, que vas a transitar en la mañana en una carretera de cuatro carriles. Esta mañana se dio el traslado de mando en Estelí, en el cual asumió el cargo el coronel Juan José Membreño López, esto dentro de la institución castrense o el Ejército de Nicaragua. Veamos el reporte de Julieta Arróliga. Coronel Membreño, le hacemos entrega de la bandera de combate del primer comando militar regional para que bajo su mandato sea portada con patriotismo, con honor, con lealtad y firmeza en el cumplimiento de las misiones y tarea al servicio de nuestra patria y de nuestro pueblo. El primer comando militar regional ubicado en el departamento de Estelí, de ahora en adelante, será dirigido por el coronel Juan José Membreño. En este traspaso de mando participó el monseñor Abelardo Mata, quien aprovechó para hacerle ver a los altos dirigentes del ejército que, siendo la zona norte una de las más destacadas por su producción agrícola y ganadera, son los campesinos los menos beneficiados al garantizar el respeto a los derechos. Paradójicamente no tienen crédito agrícola, no tienen seguro agrícola, no tienen transporte agrícola, no tienen seguridad de mercado, no tienen información agroecológica, no son atendidos para la asignación de tierras en propiedad, ni para la entrega de herramientas agrícolas, tampoco insumos agrícolas. El coronel saliente en este cargo, Alcides Omar Garmendia, aseguró que durante el periodo que estuvo al frente de este comando, se enfocó en ejecutar el plan de seguridad en el campo y combatir el narcotráfico. En estos años le dimos cobertura a 901.647.096 millones de córdobas, a 28.808.993 millones de dólares, 133 reses recuperadas y restituidas a sus dueños, 46 armas incautadas, de ellas 9 de uso restringido, 33.793 pies cúbicos de madera incautada y entregada a la autoridad competente, y 180 piezas de madera en rollo. Por su parte, el nuevo jefe, el coronel Juan José Membreño, se refirió a los retos que tiene en este cargo. El plan de seguridad del campo, el plan contra narcotráfico, el plan de protección de objetivos estratégicos y los planes contingentes de protección y asistencia a la población seguirán siendo ejes centrales de las actividades de este Comando Militar Regional. Noticias LPTV, Julieta Róliga. Y en esta misma actividad se aprovechó para tocar el tema de los rearmados en esta zona del país. El jefe del Ejército de Nicaragua insiste en su posición de no creer en la existencia de estos rearmados, pero por otro lado también está la posición de Monseñor Abelardo Mata. Veamos a continuación sus declaraciones. No hay grupo armado, aquí hay focos delincuenciales que tratan de robar ganado, que tratan de asaltar aquí a los productores, que tratan de extorsionarlo. Oficialmente ciertamente no hay, ¿verdad? Que hay inquietud, ciertamente la hay. Gente que piensa que con las armas va a cambiar las cosas, lo hay. Es una lucha en todos los niveles, sea a nivel administrativo en la República, como a nivel de la policía, del mismo ejército o del mismo campesinado, hacer ver que no es a través de la violencia que podemos parar los procesos de descomposición social que pueden darse, sino la recuperación de valores. Abelardo Mata, obispo también de nuestro país, se refirió al diálogo que sostendrá la Conferencia Episcopal de Nicaragua con el gobierno central y dijo que los temas que él tocará de manera individual serán acerca de los derechos humanos y también mencionó una fecha tentativa. A mí me pidieron exclusivamente la dimensión de los derechos humanos, hacer una síntesis y presentarla a la Conferencia Episcopal. ¿A nivel nacional, monseñor? A nivel nacional, ¿cuántos ciertamente temas son los que se van a abordar, monseñor, precisamente? No en el le diálogo puedo decir con exactitud, a lo menos ha sonado fuertísimamente como eje pivotal de todo el diálogo, el asunto de la familia y de allí derivar
los problemas sociales, las cuestiones sociales en las diversas facetas, como también la institucionalidad, como derechos humanos, y ahí abarca cárceles, abarca seguridad nacional, abarca por muchos aspectos el ejercicio mismo de la justicia en el país. Bueno, el obispo Mata ha dicho que será el 21 de mayo la fecha de este diálogo, que se ha pospuesto de momento, pero que según han dicho los miembros de la conferencia episcopal y su presidente, Monseñor René Sándigo, sí, se llevaría a cabo a fines del mes de mayo. Vamos a pasar ahora a otro tema. Existen especulaciones en torno a que si existen o no divisiones dentro del partido del Frente Sandinista de Liberación Nacional, luego de que y debido a la reelección del magistrado Roberto Rivas como presidente del Consejo Supremo Electoral. Estas son algunas reacciones. Nosotros lo que sabemos es que la figura de Roberto Rivas causa un desprestigio a la institución. Eso le resta credibilidad y también la posibilidad de obtener financiamiento para mejorar el funcionamiento del Consejo Supremo Electoral, equiparlo, capacitar a los técnicos. Y eso, pues obviamente a nivel interno, nosotros sabemos de que hay discusiones dentro de los magistrados de ese poder del Estado. Incluso nosotros se lo hemos sugerido y por eso nos levantamos, por eso no hicimos voto a la hora que eligieron a los funcionarios. Pero es lo más que te puedo adelantar, de que conoce el Partido Liberal Independiente. Que la figura de don Roberto Rivas está causando irritación y se habla de una posible destitución o separación de este personaje del Consejo Supremo Electoral. Sin comentario a esos comentarios tuyos. No existe entonces esa irritación. A esos comentarios tuyos. Bueno, vamos a pasar a temas de salud. Existe en Nicaragua un doctor que asegura que gracias a una fórmula que él ha descubierto, logra salvar las piernas de los pacientes diabéticos de una temida amputación. Veamos. El doctor José Salinas, especialista en úlcera varicosa y úlcera de pie diabético, asegura haber encontrado una fórmula novedosa para curar los pies de pacientes diabéticos y evitar amputaciones. El tratamiento que este médico pone en práctica consiste en una cirugía no invasiva. Se realizan pequeñas perforaciones para practicar curaciones con esta fórmula que ha venido trabajando desde hace 20 años. Restituye en la zona afectada de la parte vascular, restaurando la circulación. Al haber una mejor circulación, el tejido recibe una mejor oxigenación, como también mejores nutrientes. De tal manera que estos tejidos, una vez que reciben estas dos cosas, que son necesarias para su metabolismo, comienzan a presentar tejido de granulación. Y este tejido de granulación es la antesala de la cicatrización. Y de esa manera es que se logra el éxito con la cicatrización total del paciente. Salinas dice que ya tiene el código de patente y que terminará el papeleo en Suiza en unos cuantos meses. Espera que en el futuro la fórmula sea industrializada por un laboratorio para que el tratamiento sea accesible a la población en general. María Elsa Cruz es de Ocotal. Se ha atendido con el doctor Salinas y después de 6 meses su pie ha tenido grandes mejorías, a pesar que en varios hospitales habían recomendado una amputación. Salvé mi pie. Ya no volví a oír esas cosas, que te vamos a amputar, que te vamos a quitar, que te vamos a hacer aquí, te vamos a hacer allá, porque eso es duro. Ella es uno de los varios pacientes que dan fe de la efectividad del tratamiento. Según Salinas, se han curado ya unos 1.200 pacientes a lo largo de 2 décadas.
Ucrania lanzó este jueves un sangriento asalto contra los separatistas de Slavyansk. Este es un bastión de los rebeldes prorrusos que están ubicados al este del país. El ejército ucraniano lanza una ofensiva en el este del país. Este jueves, las tropas tomaron el control de los puestos instalados por militantes prorrusos en las afueras de Slavyansk, bastión de la región separatista. Según el Ministerio del Interior de Ucrania, durante los enfrentamientos murieron varios insurgentes. Al igual que otras ciudades del este ucraniano, Slavyansk está desde hace varios días enteramente bajo control de los rebeldes prorrusos. El líder separatista de la ciudad ordenó a los civiles que dejaran la municipalidad. El presidente ruso Vladimir Putin advirtió este jueves al gobierno de Kiev que si el ejército ucraniano utiliza la fuerza contra la población, habrá consecuencias, aunque no ofreció detalles. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, responsabilizó a Rusia del fracaso del compromiso internacional suscrito hace una semana en Ginebra, que supuestamente debía reducir tensiones entre las dos partes. A menos de dos meses del Mundial en Brasil, las autoridades afirman que todo está listo en cuanto a la seguridad del evento, que está ya totalmente garantizada. Esto a pesar de que se han registrado enfrentamientos y violencia en uno de los barrios más turísticos en Río de Janeiro. Veamos el reporte. Faltan menos de 50 días para la Copa del Mundo y Brasil ajusta las medidas de seguridad. La muerte de un joven bailarín en Río de Janeiro, presuntamente a manos de la policía, desató la furia entre los habitantes de una favela cercana al barrio de Copacabana. El secretario de Seguridad Pública de la ciudad dijo el miércoles que el joven murió a causa de un disparo. El informe de la muerte dice que el cuerpo tiene perforación de bala de fuego y que el disparo fue fatal. Esto contradice la versión inicial de la policía, que afirmaba que el joven fue hallado muerto a causa de una caída. La violencia en una de las zonas más ricas de la ciudad despierta dudas sobre la capacidad de las autoridades de garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo, que comienza el 12 de junio. Pero Beltrame descarta futuros problemas. En relación al Mundial, entiendo que no tendremos problemas. Vamos a hacer una Copa del Mundo segura. El operativo de seguridad para el Mundial comienza a principios de mayo e incluye unos 7.000 policías estatales con apoyo de agentes federales y de las Fuerzas Armadas. Y del deporte pasamos a la farándula y a la belleza. Anoche se llevó a cabo en el Hotel Holiday Inn, aquí en nuestra capital, la presentación oficial de las candidatas a Miss Teen Nicaragua 2014. Este fue un evento lleno de mucho glamour, de mucha juventud y de mucho rosa. La noche de este miércoles se realizó en el Hotel Holiday Inn la presentación oficial de las candidatas a la corona de Miss Teen Nicaragua 2014, donde las 16 adolescentes tuvieron su momento de brillar. Rebeca Bonilla, ganadora de Miss Teen Nicaragua 2013, dijo estar muy contenta por el positivismo y la interactividad de las participantes, quienes se mostraron muy alegres y sin nervios. Además, nos contó sobre lo que, según su experiencia, estarán realizando las candidatas en los próximos días. Bueno, ir a visitar los patrocinadores, que son personas bastante importantes que influyen aquí en el certamen de Miss Teen, porque nos apoyan para cumplir el sueño de todas estas bellas adolescentes. También van a estar participando en actividades sociales, van a ir a los asilos, distintas actividades, así que ahí van a estar viendo las fotos y sorpresas a través de la página de Miss Teen, y los esperamos en el certamen final también. Algunas de las candidatas nos esperan lograr en este concurso. Me ha encantado la comunicación que hemos tenido todas las chicas. La verdad que todas nos apoyamos entre sí y todas venimos aquí con un solo objetivo, pero en realidad todas somos amigas y eso nos encanta y hemos compartido todo juntas. Es una convivencia única que se ha vivido ahora en este Miss Teen. La expectativa principal es divertirme, vivir la experiencia, hacer nuevas amistades con mis compañeras y bueno, si se puede, a ganar la corona. Para Noticias LPTV, Francisco Valle.
Gracias, Francisco, por tu reporte. Y bueno, esté pendiente porque también aquí les estaremos presentando cada uno de los perfiles de estas candidatas. Y por supuesto, tendremos todo lo que tiene que ver con el camino a la elección de la nueva reina Tini. Con esto nosotros ya nos despedimos. Gracias por habernos acompañado este día. Y recuerden que estamos aquí con ustedes de lunes a viernes a las 4:30 hora de Nicaragua. Pero que usted puede ver este noticiero cuantas veces así lo desee en nuestros archivos. Nos vemos. Hasta mañana.